amigos del Sim Racing, bienvenidos a esta segunda carrera de esta decimosegunda edición de la Fanny Cup. Estamos en este circuito de Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos. Y bueno, acompañándonos en cabina tenemos hoy al de siempre, Fran Machuca. Bienvenido. ¿Qué tal, Esteban? Ya estamos aquí preparados para esta segunda ronda, como tú bien dices, en Dubai Autodrome, la variante internacional, y esperemos que sea del agrado de todos. Así es, estamos a punto ya de pasar a esa sesión de clasificación. Vemos que ha terminado la práctica hace breves instantes, los pilotos que están ya terminando sus últimas vueltas. Seguida, pues eso, tendremos 15 minutos para marcar tiempos, esos 15 minutos fundamentales para salir en buenas posiciones. Vamos, aquí tenemos un montón de inscritos, son 26. Hemos tenido algún problemita. Sí, perdona. Sí, perdona. Hemos tenido algún problemita con el servidor. Parece que Ray Room está dando problemas. Y nada, últimamente con tanta actualización de Ray Room, sí que es verdad que hay actualizaciones que corrigen errores, pero bueno, parece que salen problemas por otro lado. Y el tema de servidores no, nunca anda fino. Y nada, esperemos que no vaya a más estos problemas y podamos disputar estas dos carreras, dos mangas de la Fanny Cup. Recordar 20 minutos y 20 minutos con un warm up en medio de 3 minutitos. Y nada, diversión asegurada como siempre. Pues ya tenemos los pilotos saliendo a pista, todos juntos de la mano. Madre mía, cómo están saliendo, parece una salida desde parrilla esto. Uy, toque por ahí, por detrás. Parece que se abría demasiado. Brutal. Hay un coche. Vaya, imágenes. Sí. Había un ligero toque, esperemos que esto no afecte a nadie. Parece una salida de carrera de boxes. Sí, sí, bueno, de momento ya tenemos en pista ya a prácticamente todos los pilotos. Ahí está Cyril Gurunyan, por ejemplo, calentando gomas, uno de los pretendientes, ¿no?, a este campeonato, uno de los mejores pilotos, este ucraniano. Es especialista en estas categorías de tracción delantera. Igual lo son, pues, otros pilotos como Orlando Teleiro, como los portugueses, que hay bastantes aquí. Están Hugo Alexandre, Manuel Alves, Sergio Nunes, Luis Sousa y Orlando Teleiro, como mencionábamos. Y también, pues, tenemos por aquí a Xavi Pinsach, la sorpresa que nos dio esa semana pasada con la victoria en esa segunda carrera. Y bueno, te cedo la palabra porque seguro tienes cosas que decirnos, ¿no, Fran? Sí, espectacular parrilla y de pilotos que tenemos. Sí que es verdad que se ha caído el campeonato Mario Bescós, piloto muy rápido, no está dando mucha emoción en estas carreras. Pero bueno, por problemas familiares nos comentó que no podía continuar el campeonato. Y nada, y tenemos lo que estaba comentando, es decir, ahí Gurunyan, el piloto ucraniano que opta claramente al campeonato. Pinsach también, el piloto de VRG, de Virtual Racing Girona. Orlando Teleiro, bueno, tenemos ahí arriba a Chefo Durán, piloto de la casa como los de, bueno, los que nos tienen acostumbrados a estar por aquí. Y disfrutaremos en pista de ellos. Agradecemos ese follow a Rafa Sisak. Bienvenidos a todos al canal. Al final hemos decidido retransmitir por aquí esta temporada de la Fanny Cup. Para, bueno, también acercar a otros followers, a otros potenciales pilotos también. Igual nos da resultado esto de ir cambiando de emisora. Ahí tenemos a Ezequiel terminando, que viene mejorando en esos primeros dos sectores.
agradecemos también a Barnard Civil por el follow. Bienvenidos a todos. El piloto de Virtual Racing Girona que sigue mejorando, a punto ya de a encarar esa última curva de derechas para esa recta principal, esa recta de meta. Vamos allá. A ver qué tiempo marca Ezequiel Cherminando. De momento nadie había marcado tiempo. Lo hace en estos momentos Firair Gurruñán, que se pone por delante de Ezequiel Cherminando. Xavi Pinsach se coloca por delante. Atención, porque esto va a ser una locura. Tenemos por aquí a Tomenaco también. Bienvenidos a todos. Bueno, de momento el piloto de Virtual Racing Girona que se ha hecho con esa primera vuelta. Grandiosa la actuación de Xavi Pinsach, ya lo comentábamos antes en la anterior carrera, la segunda de las carreras de la noche del miércoles anterior. Hoy pues viene incluso más preparado, haciendo ya tiempos realmente serios. Bueno, pues comprobando el servidor, parece que está estable. De momento va todo bien, 27 pilotos en pista. Y un saludo para Bernard Civit, que se ha quedado esperando a próximos campeonatos como la Handback, y seguramente estaría aquí compitiendo de lo lindo. Tomenaco, que es Alejandro Tomeno, que también que tendrá los dientes largos seguramente. Y esperemos que disfrutéis de la retransmisión, chicos. Bueno, aprovecho también a mandar un saludo a mi fiel moderadora Mika. Bienvenida, Mika. Y ahí estamos con Ezequiel Cherminando. Viene mejorando su vuelta. Está tercero el piloto argentino de Virtual Racing Girona. Oh, atención, porque marcaba ese tercer sector como mejor absoluto. Sousa también viene mejorando, de momento décimo sexto, pasa a la décimo tercera posición, escala tres posiciones. Vemos como tres de los portugueses ocupan cuarta, quinta, sexta posición. Se tratan de Orlando Teleiro, Sergio Núñez y Manuel Alves. Grandes pilotos los portugueses, especialistas en estas categorías. Muy, muy fans de... Bueno. Esto es WTC. Y vemos ya a Xavier Pinsach, que marca el mejor tiempo. Parece que viene bastante entrenado. El piloto de VRG, de Virtual Racing Girona, con ese Hyundai que va a darlo todo, plantándole cara a Firair Gurruñán, a Ezequiel Cherminando, a Orlando Teleiro. Sí. Bueno, todos los pilotos que he mencionado a solo medio segundo de distancia, o sea que va a estar muy igualada esta Fanny Cup como normalmente nos tienen acostumbrados. Viene mejorando un poquito Xavi Pinsach, ya ocupaba esa primera posición desde esa primera vuelta con ese 1.42.4 que marcaba. La anterior vuelta le ha sido invalidada, habrá tenido algún percance, algún off track. Y ahora pues ya está encarando esta recta principal. Vamos a ver si consigue finalmente mejorar ese tiempo de vuelta, apurando al máximo esos pianos. Y atención, porque sí. Y madre mía, qué recorte de tiempo en ese último sector. 1.42.3 para el piloto de Virtual Racing Girona. Firair Gurruñán, que ha venido recortando en el primer sector, pero parece que en ese segundo se ha quedado atrás. Y bueno, coméntanos, Frank, ¿qué decías? Que Xavi Pinsach, que ha mejorado el tiempo en los tres sectores. Bueno, sí que es verdad que Firair también creo que ha mejorado el primer sector. Uh-huh. Pero tiempazo para Xavi Pinsach, a ver quién le da caza a ese tiempo. Y muy cerca Firair. Muy cerca Ezequiel Cherminando, el piloto de Argentina que le vi con Racing Girona, si no me equivoco. Efectivamente. Y nada, muy reñido todo. Ezequiel, que es residente aquí en Cataluña, un
pilotazo también, muy experimentado. Y la verdad es que tiene papeletas para este campeonato también. Un caso raro porque Ezequiel es argentino, es del equipo Virtual Racing Girona. Uh-huh. Compite muchísimo en nuestros campeonatos de RRS, de Race Room Spain. También compite bastante en la comunidad argentina de eSports Argentina. Seguramente competirá con Virtual Racing Girona. Y bueno, nada, un multiempleado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Así es, eso. Es un pilotazo, tenemos mucho aprecio desde aquí. Mandamos un saludo. A ver, pues qué termina siendo su campeonato aquí. De momento, con muchas opciones de ocupar esas primeras posiciones. Yo personalmente le tengo mucho cariño a muchos de los pilotos que están en pista, de los que compiten normalmente en nuestros campeonatos. A Cirey Grun, yo lo tengo como un hermano ucraniano. A Orlando Teleiro, vecino patriota aquí de Portugal, me encanta correr con ellos. Nada, con Ezequiel, ¿quién no le gusta tener una batalla con Ezequiel? Manuel Arbert, Rubén Artiaga, Chefo Durán, también le tengo mucho cariño. La verdad es que al final, después de tantos campeonatos y después de tantas carreras y tantas experiencias en pista, al final se va creando familia y es el tema de la comunidad, ¿no? Crear amigos y competir de una manera amigable. Así es. Bueno, y tenemos ahí a Rafa Diniku, decimotercero actualmente con ese Volkswagen, también de Virtual Racing Girona. Parece que están trayendo a muchos pilotos esta comunidad gironina, de aquí de Gerona, Cataluña. Sí, sí, hoy en este campeonato de la FANI sí que es verdad que se han apuntado 4, 5, 6 pilotos de Virtual Racing Girona. Han venido todos juntos y creando equipo. Y nada, bienvenido sea y a pasarlo bien. Se trata de eso. Bueno, pues 4. Cuidado minutos. Con Cirey, que viene mejorando el tiempo. Viene en vuelta rápida, puede mejorar esa décima que le falta para darle caza al tiempo de Xavier Pinchat. Cuidado, cuidado, que viene fuerte. 4 minutos restantes para que termine ya esta sesión de clasificación. Estás experimentando un pelín de lag en la retransmisión ahora que estoy comprobando un poco. Parece que da un pelín de problemas. Intentaremos ajustar eso para la próxima. Lamentamos si eso genera alguna inconveniencia. Parece que no son mayores los problemas, pero sí que toca un poco las narices. Bueno, pues Modest Games, que mejora su tiempo de vuelta. Si es que no había marcado alguno, ha hecho su primer tiempo de vuelta. Se queda en 23ª posición. Ahí viene Jorge Hernández también, el actual 16º clasificado, mejorando también ese crono. Y nos quedan ya 3 minutitos. 3 minutitos para que esto acabe. Nos vayamos con la primera de las carreras de 20 minutos al sprint. Sin desgaste de neumáticos excesivo. Todo para que los pilotos puedan exprimir sus coches al máximo. Pues sí, así es el formato de esta FANI Cup. La verdad es que se ha decidido 20 minutos cada carrera al sprint, como bien dices tú, sin tanto desgaste y tanto consumo. Sí, es verdad que en otra FANI Cup hemos optado la segunda manga por hacerla un poco más larga y dar la posibilidad de la estrategia, ¿no? De consumo al por dos y estas cosas. Uh-huh. Pero nada, aquí es súper rápido las dos mangas, 20 minutitos, y quien tenga el más mínimo error se queda fuera de las luchas por el podio. Y nada, lo cual
lo hace también muy, muy divertido. Es bueno ir cambiando, no es que un formato sea mejor que otro, ni mucho menos, pero siempre es bueno ir cambiando, en la variedad está el gusto también. Bueno, 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 y atención con este que terminando, que viene mejorando en ese segundo sector, vamos a ver cómo cruza. ¡Uy! Se ha quedado cerca ese tiempo de Xavi Pinsach, no obstante, sigue en esa segunda posición. Bueno, acaba de desbancar a Firair para esa tercera. Pero sí, mejora ese tiempo de Ezequiel terminando, se cuela en esa segunda posición. Pero Xavi Pinsach, que vamos, ha hecho un tiempazo y no hay nadie que le discuta, Sí, espectacular ese podio de triple nacionalidad, española, argentina y ucraniana. Sí que es verdad que detrás viene la escuadra portuguesa con tres pilotos. Y bueno, yo creo que domina la nacionalidad española en esta Funny Cup. Uh-huh. Y va a estar muy interesante, yo creo. Ahí tenemos Cyril Gurunyan, viene mejorando primero y segundo sector. Atención, porque podría ser vuelta de pole. Frenando no para esta última tiempo, sección. Dime, perdón. No se da por vencido y apurando hasta el último minuto. Así es, le quedan 27 segundos para que termine. Está entrando en la última curva, nos sale ya el panel de tiempos. Vamos a ver cómo cruce por línea de meta, porque se podría hacer con la pole. ¡Ahí está! Pole position para Cyril Gurunyan en extremis. ¡Madre mía! 1:42.3 para ambos pilotos, para Cyril y para Xavi. No obstante, bueno, ha sido por menos de 10 décimas casi que se separan. Sí, in extremis, como tú bien dices, y ya sin in extremis también para los otros pilotos que no tienen la ocasión de revalidarle esa vuelta. 10 décimas, no, 10 centésimas, perdón, menos de 10 centésimas son lo que separan esos tiempos de Cyril Gurunyan y Xavi Pinsach. Es una locura lo que acaba de hacer Cyril Gurunyan en esa última vuelta. Parecía inalcanzable el tiempo de Xavi Pinsach, pero es que Cyril es mucho Cyril. Termina ya ese tiempo de la quali, los pilotos terminando sus últimas vueltas. Parece que a tener algo de tiempo para terminarlas. Enseguida nos vamos a ir con esa sesión de warm-up de 3 minutitos para seguir con la primera de las dos carreras de hoy. Seguimos agradeciendo los followers, la gente que está pasándose por aquí para ver la emisión de esta Funny Cup. Bienvenidos a todos. Y vamos viendo cómo ya va terminando la sesión. Bueno, vamos a repasar las posiciones con Cyril Gurunyan saliendo de la primera posición. Xavi Pinsach segundo, tercero Ezequiel terminando, cuarto Orlando Teleiro, quinto Sergio Núñez, sexto Manuel Alves, séptimo Chefo Durán, octavo Rubén Artiaga, noveno Rafa Dinicu, décimo Paco Dones, o décimo primero Jorge Hernández, décimo segundo Raúl Racoyote, décimo tercero Hugo Alexandre, perdón. En la decimocuarta posición está Jordi Odet, décimo quinto es David Aguarón, décimo sexto Óscar Jiménez, décimo séptimo Diurka Sújar, décimo octavo está nuestro querido Rob, décimo noveno Luis Sousa, vigésimo Javi Ortiz de Solorzano, vigésimo primero Fernando Pedraza, vigésimo segundo Emanuel Rasta Racing, Modest Games, que sale desde esa vigésimo tercera posición, Ángel González vigésimo cuarto, vigésimo quinto es nuestro querido Sebastián Fabregat de Virtual Racing Girona también, David Díaz saliendo de la vigésimo sexta y finalmente Jesli vigésimo séptimo. Bueno, pues ahí está ya la tabla de clasificación de cómo saldrán los pilotos en la primera manga.
Recordar que la segunda manga es parrilla invertida de los 10 primeros. Y bueno, ahora tendremos un breve descanso de 3 minutitos, un warm-up de 3 minutos, uh-huh, para que los pilotos prueben esa gestión de neumáticos, ese combustible ya preparado para los 20 minutos de carrera. Y se vayan preparando, echen un meo, beban agua y nada, y a ponerse el casco y el cinturón, que esto va a comenzar. Bueno, pues amigos, esperamos a ver si pasa de sesión este servidor, que parece ha ido dando algunos problemas. Esperemos no tener más. Ya tenemos algún piloto en pista dando vueltas. Está tardando bastante, es verdad. No quiero tocar yo tampoco el servidor. Sí, no fuera a ser que. Esperemos que. Saltara, sí. Antes ha tardado un rato, de práctica a clasificación. Ha tardado un buen ratito, pero me extraña ya que tarde tanto, la verdad. Sí, es que hay una opción en el. Hay una opción en la configuración del servidor. Uh-huh. El checker after time, que parece que está dando problemas. Nosotros normalmente lo usamos en off, pero desde que descubrimos que en off daba algún problema, lo hemos puesto a 120 segundos y bueno, esperemos otros minutitos para pasar de sesión. Ya te digo que después de tanta actualización muchas veces no sabemos si llegan a corregir esos errores Rate Room. De hecho, yo creo que antes lo había puesto en off, uh-huh, y parece que estaba con problemas el servidor. No sabes si es el servidor, si es el Rate Room. Normalmente Rate Room hoy ha sido caótico el arranque y demás, o sea que nada, un poquito de paciencia y disfrutar ahora del espectáculo. Pues sí, porque madre mía. Vamos a quitar lo de los resultados para que veáis los coches. Mira, fíjate, justo quito lo de los resultados y ahí tenemos ya el warm up. Bueno, pues sí, ya saliendo. Está. Se ve que está bastante limitado el pit lane, porque no habrá mucha plaza en el pit lane, porque se solapa ahí el primer coche, se solapan el lugar con dos coches, ¿no? Sí. No sé si lo ha apreciado. Sí, bueno. Y bueno, ahí tenemos a los primeros que sale, Chefo Durán, también hay un leak and go que va a hacer alguna pruebecita aprovechando estos tres minutitos de warm-up. Así es. Tenemos ahí a Ezequiel terminando también en ese Link and Co. Un circuito que es alucinante, la verdad es que es Dubai. Me parece espectacular el circuito. No es de los más usados en Race Room, pero bueno, nosotros ya sabéis que nos gusta ser un poco atrevidos en esta Funny Cup, usar circuitos que no se suelen usar y sobre todo en variantes poco conocidas. Y te mandamos un saludo a Virtual Racing Girona, a todos los pilotos integrantes, le mandamos un saludo también a todos los que nos estén viendo o los que nos vean después de la carrera. También sabemos que hay alguno que otro. Y tenemos varios equipos en pista. Tenemos a los de Virtual Racing Girona, Fan Racers Teams, SBR Racing, no sé, hay alguno más, pero se me olvida seguramente. Bueno, pues ahí tenemos ya haciendo ya los últimos ajustes, los últimos momentos antes de esta sesión de carrera, esta primera de las dos carreras. Esperemos que podamos iniciarla sin problemas, que podamos ver dos buenas carreras como las que tuvimos la semana pasada, que fueron una pasada, ¿verdad?
Bueno, pues actualmente 19-20 espectadores en la retransmisión, en el directo de hoy, está bastante bien. Claro, no me habías ni dado cuenta. Nada, saludos desde Argentina a Pablo García. Y esto va a comenzar, esto ya le queda poquito. Recordar dos mangas de 20 minutos cada una, por uno tanto en desgaste de neumáticos como de consumo de combustible. Y esa segunda manga, muy interesante, era sobre todo el comienzo con la parrilla inversa de los 10 primeros pilotos que hayan llegado en la primera manga. Y nada, y como siempre, pues buenas batallas y buen espectáculo que nos tienen acostumbrados estos pilotos. Ya son habituales, muchos de ellos, alguna novedad por aquí y nada, disfrutar. Pues ya tenemos a los pilotos colocándose en sus posiciones en parrilla. Ya queda menos de un minutito para que empiece esta primera carrera. Y bueno, ¿cuáles son tus predicciones, Dan? Pues nada, ya sabemos que hay unos cuantos de pilotos: Ezequiel Terminando, Cyril Grunjan, Xavi Pinchat, Chefo Durán. Bueno, espérate, porque ya está el semáforo en rojo. 20 minutos por delante, como en la anterior ocasión. Ahí está, semáforo en verde. Empieza esta carrera. Y parece por la parte central algún piloto se ha despistado un poquito. Nada serio, nada grave. Vamos a ver esa primera curva, como la tracen estos pilotos. Volándose por el interior, Xavi Pinchat intentando no perder muchas posiciones. Qué buena salida, parece todo limpio en esta primera curva. Vamos a ver en esta sucesión la parte técnica para encarar esta recta, larga recta aquí, donde vamos a poder ver algunos rebufos importantes. Oh, madre mía, cómo vienen en grupo. Bueno, de momento estamos viendo bastante limpieza, bastante cabeza por parte de los pilotos. Y ya empezamos a ver mucho intercambio de posiciones. Sí, sí. De hecho, entre Cyril Grunjan, Ezequiel Terminando y Xavi Pinchat está la cosa en esas primeras posiciones. Qué pasada de carrera vamos a tener por delante, creo yo, ¿eh? Espectaculares los planos fijos que nos ofrece la realización. Y nada, yo personalmente me encanta este circuito. Dubái me parece una pasada del pasado. Y yo creo que se le da muy bien a estos VTC. Bueno, pues vamos a ver si podemos poner ya las comparativas para ver cómo están los duelos. De momento es Cyril Grunjan que va a pasar por recta de meta en esta primera vuelta como líder. Y por ahí va Ezequiel Terminando, parece que salía mejor de esa curva. Y atención, porque problemas para Cyril, ¿eh? Problemas para Cyril a partir de esa recta principal. Parece que había salido bastante lento de esa curva de derechas. No sé si se ha visto la notificación de algún slowdown, no he estado atento, no sé si era algún slowdown para Cyril Grunjan. Recordar que estamos viendo una carrera que tiene limitado los incidentes a 30 incidentes, a 30 puntos de incidentes, y tienen que andar muy finos los pilotos para conseguirlo. Es un reto y bueno, al final le proponemos retos a los pilotos y los cumplen bastante bien. Ahí está el duelo por esas primeras posiciones. Cuatro coches que están batallando por el podio. Por detrás tenemos a más pilotos enganchados ahí, como si fuese esto un trenecito. Bueno, vamos saludando por aquí a Sejo Garu, a David Treserras, que también se pasa por aquí animando a su equipo de Virtual Racing Girona. Sí, un saludo especial para David Treserras. Tengo una camiseta que nos mandó de Virtual Racing Girona, la cual me la pongo las pocas
parece que puedo coger el cockpit y nada, y agradecérselo a Víctor Racing Girona por el detalle allí. Y esperamos verlo en pista. De ir Serra, tengo ganas de verlo ya en pista, de bueno, cuidado, carrera en la que esté él también. Cuidado, Orlando Teleiro, que se quería colar por dentro de Xavi Pinsach. Xavi, el piloto que debutó en la anterior carrera y madre mía, qué debut. Segunda carrera, primera victoria. Xavi está batallando por ahí con Ezequiel, su compañero de equipo en Virtual Racing Girona. Por detrás están Orlando y Firair Gurunyan. Pilotos portugués y ucraniano. Firair que se hace con esa tercera posición de momento. Por delante del portugués Orlando. Está espectacular esta primera vuelta, intercambio de posiciones en cabeza, en la parte intermedia y en la parte trasera. Como siempre decimos, da igual el nivel que tengas, que aquí siempre vas a tener algún piloto delante o detrás o con el que puedas disputar la posición con tu mismo nivel. Y nada, estás muy preparado, mucho nivel adelante y mucha diversión en la parte intermedia, estoy viendo. A echarle un vistazo a esa parte intermedia porque es que también está bien disputada. Tenemos a un Chefo Durán con Sergio Núñez por detrás, con Rubén Arciaga, tres pilotos ahí también compactados muy cerca de ese podio principal. Los pilotos que van por delante, luego está Manuel Alves perseguido por Jordi Audet, por Rafa Dinicu, por Hugo Alexandre, por Raúl Racoyote, por David Aguarón y por Diurca. Que madre mía, cómo está esto de compacto. Y luego hay un tercer grupito con Emanuel Rasta Racing, con Jorge Hernández, con Rob, con Sebastián Fabregat, con Paco Dones, con Jesli. Está también disputándose ahí la decimoquinta posición. Ahí está Jorge Hernández por el interior. Y adelanta a Emanuel Resta Racing. Parece que ahora va a tener el interior disponible. Emanuel, ahí teníamos un incidente. Coche que estaba en medio de la pista. Perdona, Fran, ¿decías? Sí, no, creo que ha sido Xavi Pinsach. Creo que ha caído bastantes posiciones, creo. Sí. Una pena, porque venía con bastante ritmo. Me comentaba por privado que no sabía si cambiar de coche. Llevaba el Hyundai en la primera ronda, pero bueno, yo le recomendé que creo que es una categoría muy igualada en coches. Sí. No destaca ninguno, quizá en algún circuito vaya alguno mejor que otro. También depende de la conducción que tenga cada uno. Y bueno, al final ha optado por ese Hyundai. Parece que tenía buen ritmo aquí, pero se ha visto perjudicado por ese pequeño incidente. Lástima por este piloto Xavi Pinsach, que venía muy fuerte ahí luchando con Ezequiel, con Firair y con Orlando Teleiro. Se nos ha caído unas cuantas posiciones, vamos a ver dónde está. Tenemos, bueno, 25º, ¿eh? 25º a boxes. Esto porque pues aquí ha perdido toda la carrera prácticamente. Sí, una pena, porque se ve que ha tenido que pasar por boxes para arreglar algo y bueno, nada, que prepararse. Le recomiendo que se prepare la segunda, a ver si puede escalar ahí, remontar alguna posición y nada, y disfrutar lo que pueda. Bueno, queridos amigos, tenemos también lucha por delante con Ezequiel, con Firair, Virtual Racing Girona contra Kiev Automoto Club. Sí que es verdad que estaba comentando yo lo del Hyundai,
Me decía Xavi Pichat que parecía, le daba la sensación de que los Leak and Go iban bastante bien. Y ahora da la casualidad de que los tres primeros llevan un Leak and Go. Ya te digo, ya os digo que yo creo personalmente, con los conocimientos que tengo, que es una categoría muy igualada, ¿vale? Puede ser que se ajuste más el Leap and Go a la conducción de los tres primeros, pero bueno, en otras carreras hemos visto que hay podios de diferentes marcas y no tienen por qué ir mejor un coche que otro, ¿vale? Bueno, aquí también es que han coincidido los tres mejores pilotos con el mismo coche, o sea... Claro. Yo es lo que diría, son los tres pilotos que más fuerte van. Y de todas formas, siempre lo que yo siempre recomiendo es entrenar, probar antes del campeonato los diferentes coches. Tenemos, antes de que empiece el campeonato, la semana antes tenemos el test, carrera de prueba, para que se vayan conociendo los pilotos que van a participar en el campeonato. Y son los mejores momentos para probar el coche, para probar la conducción que mejor se te da, depende de qué coche, ¿no? Uh-huh. Y probar incluso cada circuito, porque quizá por la selección de circuito haya un coche que se le dé mejor, no puede ser también. Es raro que en seis circuitos vaya muy bien un coche y otro no, pero bueno, al final son las pruebas que tienen que hacer los pilotos entrenando y tienen tiempo para ello. Pues así es, hay que entrenar duro para estar al nivel de estos pilotos, o por lo menos intentarlo. Bueno, Zirair, que tiene a Ezequiel a tiro, no consigue meterle el coche, pero sí que es verdad que no se le despega nada. Espectacular batalla la que están teniendo estos dos pilotos, nivelazo en pista, estamos bien. De unas trazadas perfectas y unos tiempos brutales. Efectivamente, están los dos tirando, ¿eh? No quiere atacar Zirair porque quiere tirar Ezequiel. Sí. Es muy inteligente Zirair, ese. Sí, sí, sí. Es una estrategia buenísima para afrontar la carrera, sobre todo en un circuito donde se pueden aprovechar mucho los rebufos. Quizás también relevarse también sería una buena opción. Pero sí, aquí... bueno, Zirair yo creo que sabe que Ezequiel lleva buen ritmo. Uh-huh. Y bueno, le muestra el coche alguna vez, pero sabe que va bien de tiempos y se están despegando, ¿eh? Así es, hay que rodar un poco pues a la expectativa, ver un poco el ritmo que lleva ese piloto de delante. Si ves que ese ritmo de vueltas es el que sueles llevar tú, o es un... aunque sea un pelín inferior, pero es un tiempo asumible para separarte del resto, yo creo que merece la pena quedarse ahí y estar un poco a la expectativa, ¿no? De a ver qué pasa, sí, a ver si podemos tirar y alejarnos, ¿no?, de nuestros rivales. Sí, lo más inteligente es eso, y eso se consigue también entrenando y sabiendo el ritmo que tiene el rival, el ritmo que tú tienes. Y nada, realmente Zirair no tiene posibilidad de adelantar a Ezequiel, a no ser que están rodando al mismo tiempo. Uh-huh. Y a no ser que tenga Ezequiel algún fallo, no le va a poder meter el coche. Es muy difícil cuando tienes el mismo ritmo arriesgar demasiado para meter el coche. No tiene espérate, mucho sentido. Espérate, que se le enseñaba por el interior ahí Zirair Guruñán. Ya tiene una ventaja de casi 2 segundos sobre Orlando Teleiro. Ya se está poniendo un poco nervioso, ¿eh? Ya empiezan a restar esos minutos para que termine esta primera carrera y ya empezamos a ver un poco más de duelo. Bueno, Ezequiel yo creo que está siendo también inteligente porque está cogiendo la trazada ideal, la trazada perfecta, ¿no? Abriéndose en las curvas dobles, en las curvas que son enlazadas, y sabe que no tiene el paralelo Zirair y no le va a poder meter el coche. Zirair intenta apurar ese vértice, ese interior, pero no, todavía no tiene. Todavía está ahí a 3 décimas, 2 décimas, 3 décimas, y intenta ponerle nervioso, pero está en manos de Ezequiel terminando el no cometer ningún fallo y poder ganar la carrera si continúa así. Bueno, pues veremos a ver qué sucede.
ya son 6 minutos y medio los que quedan. Y de momento Zirair y Ezequiel, que están algo alejados, parece que Orlando ha pillado algo de ritmo. Se está acercando peligrosamente, ya está a menos de un segundo. Y bueno, por aquí nos comentaba Alejandro Tomeno que podría llegar seguramente. Vamos a ver si es así. Nunca hay que descartar a Orlando Teleiro, que con los tracción delantera sabemos el pilotazo que puede ser. Y ahí en tercera posición, manteniéndose bien, sin cometer ningún error y sumando décima a décima. Yo creo que ahora sí están batallando un poco Ezequiel y Zirair, y Orlando se está aprovechando de esa batalla. Te iba a decir de hacer un repaso, pero es que está tan interesante la cabeza que no sé si vamos a poder. Pues ahí seguimos con la boca un poco cerrada, porque es que queremos ahí ver qué sucede. Está la cosa bastante tensa entre Zirair y Ezequiel, y también Orlando, que se está acercando poquito a poco, recortando décima a décima. Por ahí detrás también para escuchar el motor de esos Leak and Go. Sí. Bastante alucinante el sonido que tiene este simulador, Raid Room, que se caracteriza sobre todo, diría yo, por el sonido y la inmersión que te causa esos efectos de motor y amortiguación, no sé, bueno. Hay que vivir. Así es, nos quedan 4 minutos y medio. Estamos viendo a David Aguarón con Diurka Sújar en esa batalla por esa décima posición. Esa primera posición que también está muy disputada. Vamos a bordo del ucraniano Zirair, vamos a ver sus trazadas. Vamos a escuchar un ratito su motor. Y estaba ahí cerca del toque. Estaba cerca del toque nuestro amigo Zirair Gurunyan, luchando por esa primera posición con Ezequiel. Tirando a ver si consiguen escaparse de Orlando. Está marcando un ritmo muy fuerte Orlando en estos momentos. Como decíamos, a menos de un segundo, pero todavía no está cogiendo la suficiente estela como para acercarse del todo. Y realmente Zirair y Ezequiel están rodando prácticamente en los mismos tiempos, y te das cuenta que se solaparían el coche en curva y no, si no llega a pisar más el freno Zirair. Pero eso en leaderboard, cuando te pones el fantasma, es solapamiento de coche, vamos. Sí. Entramos a una nueva vuelta con Ezequiel en esa posición de líder de carrera. Mirando el retrovisor, viendo, como diría nuestro amigo el calvo, una mancha azul por detrás. Bueno, espectacular carrera que está haciendo Ezequiel, hay que mencionarlo, que el piloto argentino no está cometiendo ni un solo error, no le está dando ni una sola oportunidad al piloto ucraniano, y está liderando la carrera durante muchas vueltas, y yo creo que ya se merecería el ganar esta primera manga. Cualquiera de los tres pilotos que están ahí, yo creo que se lo merece. No sé quién se lo merezca más, veremos a ver quién se la lleva, pero de momento nos están dando un espectáculo de los buenos. Zirair por fuera, aprovechando sí, la mía, cuerda exterior de esa curva para intentarlo por el interior en la siguiente. Muy difícil, porque no se lo deja nada fácil Ezequiel.
Y para mí es un espectáculo alucinante el ver rodar a dos pilotos a menos de 3, 4 o 5 metros durante muchísimas vueltas. Ver por detrás cómo se está acercando Lando de Leiro, que es decir, Air Gurunjan ya quiere adelantar a Ezequiel porque sabe de lo que es capaz Orlando. Y nada, es un trío que si llegan al podio va a ser merecido. Ahí los tenemos, ahí están luchando con uñas y dientes estos tres pilotos. Lo vemos, bueno, como... que se está frotando las manos es Orlando Teleiro también, diciendo ya lo que queda, no tengáis ningún fallo, que os lamento. Como luchan estos tres pilotos, Ezequiel terminando, sigue en esa posición de líder. Estamos viendo, estamos presenciando unas mejores batallas que prácticamente he visto en Race Room Spain. Entre estos tres es una pasada lo que estamos viendo aquí hoy. Muy limpia la carrera, también estamos viendo muy pocos incidentes, muy pocos slowdowns, poquísimos toques. Los pilotos yo creo que se van concienciando también con la limitación de 30 incidentes. Y nada, y esperemos que todos lleguen a meta. Tenemos ahí, tenemos a estos tres pilotazos y casi un toque ahí con Zirair y con Ezequiel, que no se despisten mucho porque por detrás viene Orlando. Y Orlando... Sí, última vuelta ya y emoción asegurada porque no se sabe quién de estos tres va a ganar la carrera. Ahí lo tenemos, último sector, ya parece que Ezequiel tiene ya medio ganada la carrera, pero nunca digas, nunca digas que ha ganado alguien antes de cruzar la línea de meta. Estamos ya en la última curva, frenando para la derecha. Recta principal. Y haciendo luces. Vence en esta primera carrera Ezequiel, terminando por detrás de Air. Y tercero Orlando Teleiro. ¡Qué carrerón! ¿Cómo se han aguantado los tres? Y Fran, ya te devolveré los tía pilotas porque aquí no lo tengo configurado. Ah, vale, tranquilo, no pasa nada. Ah, muy buen podio, la verdad es que merecido. Orlando Teleiro, una pena que no haya estado en esa batalla entre Tirair y Ezequiel terminando, porque seguramente hubiera dado más espectáculo del posible que hemos tenido. Guau, terminando, la verdad es que se lo ha currado, no ha tenido ni un solo error en toda la carrera. Muy difícil lo que también ha conseguido Zirair Gurunjan, rodando a un metro del primer piloto. Y Orlando remontada, no porque no ha adelantado posiciones, pero sí ha conseguido acortar esa distancia que le quedaba y acercarse tanto como para optar a la carrera, ¿no? Así es. La verdad es que hay veces que me da pena que no aparezcan más pilotos, pero es que hay carreras que adelante está tan reñido. Una pena lo de Xavi Pinchat, porque hubiera sido una batalla a cuatro seguramente y tenía ritmo para eso. Pues terminada ya esta primera carrera de 20 minutos. ¡Qué pasada! ¡Qué carrerón hemos tenido! Prácticamente no hemos quitado ojo de los tres primeros, pero es que madre mía, ha habido carrera por todos lados. Estoy viendo que ha llegado Rubén Artiaga en quinta posición, Manuel Alves en bueno cuarto, Sergio Núñez, Rubén Artiaga, Manuel Alves y Chefo Durán. Seguramente habrán tenido batalla increíble también entre ellos y eso espero. Hacer una cosa, voy a deshabilitar un momento los sonidos para que nadie los esté canjeando porque no van a sonar.
Lamentamos. Pues ponlo, si es que está guay. Sí, lo que pasa es que me va a llevar más tiempo y más complicaciones configurarlo. Vale. De momento por hoy sí, no lo vamos a configurar. Para la próxima, si quieres, lo ponemos, va. Sí, yo, Esteban, lo que te sea más cómodo. Uh-huh. Si lo tienes configurado para que salte, déjalo y no tienes que tocarlo. Aquí a devolver los puntos del canal y podemos. Ah, pues no me salen, no sé por qué. Bueno, ya lo miraremos a ver si podemos devolverlos. Bueno, de momento eso, ya hemos terminado esa primera carrera, vamos a ir con esa segunda del día, con esos 20 minutos infartantes, porque es que otra palabra no se me ocurre. Nada, se están felicitando en el chat del Discord los compañeros de pista, porque la verdad es que ha sido alucinante. Uh-huh. Orlando, Ezequiel, Ciraí, son pilotos que se conocen mucho en pista. Digo yo que coincidirán también en algún arranque, sí. Pero pues en campeonato no paran de encontrarse. Entonces, pues bueno, ya se tienen. Más respeto no, sino al conocerse parece que te tienen más, no sé, te más empatía, más ¿no? Quizá la con el piloto. Tienes más. Claro, no es lo mismo rodar con un amigo o con un conocido que rodar con alguien que no sabes quién es, que parece que es diferente, ¿no? No sé, bueno. Bueno, pues nada, chicos, recordar también, aprovechamos este warm-up, este pequeño warm-up, para recordar que este campeonato está siendo patrocinado por sinracingcockpit.com. Uh-huh. Recomendamos que os paséis por la web, muy interesante, vais a aprender sí o sí alguna cosa y la añadáis a favoritos porque la voy a consultar más de una vez. Uh-huh. Y nada, tiene un premio también de 500 VRP, que aunque no sea excesivamente mucho, intentamos fomentar la limpieza en pista y será para el piloto más limpio de los 10 primeros del campeonato. O sea que es necesario completar las 6 carreras y ya se dará el premio a la finalización de la Fanny Cup. Aprovecho también para anunciar que se viene esa nueva Handbag Trophy, además de nuevos campeonatos de Race Room Spain. Esperemos que todos quieran ahí inscribirse. La Handbag está muy interesante. Tenemos ese premio suculento, que es ese cambio de marcha secuencial hecho por nuestro amigo Modest Games, que está corriendo hoy. Un cambio secuencial que bueno, yo tengo esa unidad y la verdad me está dando muy buenos resultados. Atención, porque ya nos vamos con la segunda carrera. Tenemos el semáforo allá en rojo y empieza, se apaga el semáforo, se pone en verde. Vamos a ver quién se hace con esa primera posición. Y si salen limpiamente estas primeras curvas, este primer embudo. Ojito, porque hay toque. Y atención, me parece que ha sido. Creo que ha sido Xavi Pinsach, podría ser. Vamos un pelín no retrasado. Oh, atención, porque se le cruza el coche nuevamente. Sí, ha bloqueado algunos los frenos y ya se ha quedado sin la capacidad de giro. Qué lástima. Aún así, Xavi Pinsach sigue en esa decimoquinta posición. Todavía aguanta en pista de algún modo u otro. Bueno, nada, cuando pasan estas cosas, pues a los perjudicados les recomendamos que lo reporten en el Discord, en el canal correspondiente, en Incidents, y nada, y siempre están los comisarios para aplicar las normas
Es tontería llevarse algún calentón, es tontería, no sé. Y nada, se aplican las normas y ya está. Se trata de disfrutar entre todos, al final todos somos compañeros de pista. Uh-huh. Y esperamos que no tenga mayor consecuencia el incidente de la primera curva. Eso esperemos, que como nos dice Virtual Racing Girona, son carreras, estas cosas pueden pasar. Pero bueno, de todo lo que se pueda pues analizar por los comisarios, estáis más que bienvenidos a hacer vuestro report, indicar un poco las consecuencias del accidente, lo que ha sucedido un poco, y los comisarios van a analizar detalladamente el incidente para ver si se sanciona al piloto que haya causado el incidente. Bueno, y creo que Diurka está líder de momento, ¿no? Sí, de momento es Diurka, nuestro compañero Diurka, que está en esa primera posición. Voy a ver si puedo seguido poner de Jordi Audet, que si no me equivoco también estará retransmitiendo en YouTube o en Twitch, en su canal. Uh-huh. Lamboard, Chefo Durán tercero, buen podio ahí, buena batalla y bastante igualada. Pues aquí tenemos esa batalla con Jordi Audet. Me imagino también será piloto de Virtual Racing Girona, si no me equivoco. Creo que no. Podría ser que no. No todos los catalanes van a ser de Virtual Racing Girona. Por ejemplo, yo no lo soy. Confirmo que no dicen. Pues nada, mandamos un saludo a Jordi Audet. Y bueno, ahí seguimos con ese trenecito de coches. Parece que se han separado de Xavi Pinsat. Xavi, que está ahí entre medias, intentando pues hacerse con algo. Sí, ha habido algún corte en la parrilla debido, yo creo, que los pilotos que se han visto perjudicado un poco por el incidente se han visto relegados. Y bueno, ahí vemos como Jordi Audet intenta el adelantamiento con Diurka y lo ha conseguido poniéndose en primera posición. Dice Virtual Racing Girona que está interesado en fichar a Jordi Audet. Bueno, pues ahí está Jordi, que se acaba de colocar primero, acaba de adelantar a Diurka, nuestro amigo que siempre está en los campeonatos metido, siempre está metido en el ajillo. Sí, el piloto de Fundraiser Team no se pierde una, Diurka, la verdad es que están todas. Lleva, no sé cuántas eran, pero más de 500 carreras en Ranker. Es una brutalidad. Bueno, se nota porque está ahí rodando en esas primeras posiciones. Y aunque pueda ser adelantado, su ritmo no es nada malo, ¿eh? Uy, se sale Diurka, pierde ahí posición con Chefo Durán y con Rafa Di Nico. Ahora el podio sería para Jordi, para Chefo y para Rafa. 14 minutos, poco más de 14 minutos para que termine esta carrera. Han pasado ya 5 y un poquito, 5 y cuarto. Sí, pues cuidado con ese pequeño fallo que ha tenido Diurka. Ha sido relegado a la cuarta posición, que por detrás trae a Manuel Alves, el piloto portugués, que es muy rápido también con la delantera. Irair Gurunjan ya en sexta posición, remontando. ¡Uy! Rubén Artiaga, Orlando Tele también en octava posición. Sergio Núñez en novena y Jesli cerrando ese top ten. Ay, 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 lo que le está pasando a Diurka con ese agarre en las gomas. Parece que al irse a ese exterior de la curva ha pillado goma. Ha pillado esas canicas de goma, esas virutas, que al final pues sí, pero fíjate, pierdes agarre y pierdes paso por curva. Y atención, porque es que se le están colando aquí Ciento y su madre. ¡Uy! Me ha dado un susto el coche de Diurka, había pegado un pequeño lagazo.
nada importante. Ahí por dentro Chefo Durán, que está intentando buscar esa segunda posición sobre Rafa Dinicu. Parece no lo conseguía. No obstante, están pegados estos dos Volkswagen. Bueno, pues Chefo Durán en tercera posición, que si no se lo pone muy difícil Rafa Dinicu, va a intentar el adelantamiento y va a optar a esa primera posición. Recuerda que Chefo con el Golf va bastante rápido y va a ser un piloto a tener en cuenta para ganar la carrera. Agradecemos también a Carpia que se pase por el directo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por dar estos minutos de visualización, este apoyo. Lo agradecemos profundamente. Agradecemos también a Race Room Spain que nos deje retransmitir el campeonato por aquí. ¡Ay! ¡Atención! Porque se colaba ahí por dentro Rafa Dinicu. Perdido ahí el coche. El control del coche, perdón. Ya se me están mezclando las palabras. Nada grave, parece que aguanta la tercera posición. Perdona, Rafa. Alex Fernández Carpia, que se lleva unos bidoncitos. Fíjate, lo mal que estoy, que te llamo Rafa. Fran, querido Fran, ¿qué voy a hacer yo sin ti, eh? Hoy, maricón. Bueno, pues ahí está Chefo Durán, que parecía tener ahí un pequeño contacto con Rafa Dinicu en ese inicio de esta vuelta. Parece que no ha sido Chefo nada. Chefo Durán cada vez acercándose más a Jordi Audet y digo a Xavi Audet, ¿cómo es? Jordi Audet, Jordi. Y Zahir Gunjan pegadísimo a Rafa Dinicu, cuidado que ir ahí va a intentar adelantarlo. Lo que yo no sé. Vale. Te había llamado Rafa porque he leído Rafa Dinicu y ya se me ha ido la olla. 11 minutos. Vamos a echarle un repasito ya a esta parrilla, a esta clasificación de momento en esta segunda carrera. A falta de estos 11 minutos para el final, cuando tenemos ahí a Jordi Audet en esa primera plaza, el piloto de este Honda Civic. En la segunda posición tenemos ese Volkswagen de Jordi Audet, de Chefo Durán, perdón. El tercero es Rafa Dinicu. Y saludamos aquí a Janet, que se ha pasado a saludar, poner ese emoticono, un abrazo. Gracias por pasarte. Ahí tenemos Rafa Dinicu, tercera posición con ese Volkswagen. La cuarta posición que tenemos aquí a Zahir Gurruñán. En quinta posición tenemos a Manu Alves, el piloto portugués, rodando por detrás del velocísimo ucraniano Zahir. La sexta posición que es para Orlando Teleiro. La séptima para Sergio Núñez. La octava posición que la ocupa Rubén Artiaga. La novena es para Diurka Sujar. Décima posición que la ocupa nuestro amigo Jesli, también un pilotazo. Y es que si te fijas en la parrilla, es que son todos pilotazos. Es que no me extraña ver los pilotos tan juntos con este nivel. La decimoprimera posición que es para Raúl Racoyote, piloto de zona de carreras. Ahí está Mika, moderadora, mandando también emojis. Bienvenida Mika nuevamente. ¿Cómo ha ido esa siesta? La decimosegunda posición para Xavi Pinsach en ese Hyundai. Parece que ha remontado alguna posición después de esos percances de inicio de carrera y parece que poquito a poco intenta remontar algo más. La decimotercera posición que la ocupa Ezequiel Cherminando. La decimocuarta es para Luis Sousa. Hugo Alexandre, que está en decimoquinta posición. Decimosexto es Modest Games. La decimoséptima es para Rob, nuestro fiel amigo. Se pasa un poco de largo ahí, esa curva. Difíciles de llevar estos TCRs.
Fernando Pedraza. Bueno, David Aguarón acaba de adelantar a Rob en ese percance. Nuestro amigo Fernando Pedraza también, 19º, vigésimo es Javier Ortiz de Solorzano. Llevando esa skin de Mikel Azcona, si por casualidad se pasara por aquí a vernos a Mikel, le mandamos un saludo y un abrazo. Sabemos que se ha pasado por Race Room Spain en alguna ocasión y le mandamos un abrazo muy grande a este piloto de WTCR. Pilotazo que tengo, bueno, tenemos el honor de haber hablado con él, de haber retransmitido alguna carrera suya. Paco Donés, que está 21º, 22º Sebastián Fabregat, piloto de Virtual Racing Girona con ese Hyundai. Emanuel Rasta Racing con su Volkswagen en 23ª posición. La 24ª es para Jorge Hernández y la 25ª es para Ángel González. Bueno, pues vamos a ver un poco cómo están los duelos, porque por aquí delante vemos aquí, bueno, paralelo, atención, porque Manuel Alves se hace con esa 4ª posición. Ahora por el interior está Rafa Dinicu. Por supuesto, si estás viendo coches mientras duermes, pues vas a soñar con coches. Es que... ¡Ay, atención! El toque entre Jordi Durán y Chefo... Jordi Audet y Chefo Durán, ya mezclo hasta nombres y apellidos. Nos mandan ahí un mensajito con un slowdown para Orlando Teleiro. Lástima por él. Y bueno, seguimos. Zirael Gunnunjan ya está en tercera posición, alcanzando a Jordi y a Chefo. Me parece que esta carrera podría ser para Zirael, ¿eh? Bueno, Chefo yo lo veo muy fuerte, está intentando adelantar a Jordi Aubert. Jordi Aubert está defendiéndose, no sé, yo creo que hasta el límite. Hay que respetar la trazada del piloto que intenta adelantarte cuando te gana el paralelo. Y bueno, de momento bastante reñida. Bueno, y por ahí detrás es que vemos esa gran cantidad de coches. Es impresionante cómo van de pegados todos. La lucha que vamos a tener ahora va a ser bonita, creo yo, ¿eh? Con Zirael ya pegado a Chefo Durán. Sí, Zirael se le va a tirar encima también, porque se está aprovechando de la batalla que están teniendo Chefo y yo. Bueno, sí, es como comentabas la batalla, como comentábamos en la anterior carrera. Veíamos como Ezequiel, Zirael y Orlando estaban intentando tirar a muerte sin batallar, y hasta el último momento que no ha habido nada de batalla. Pero hemos tenido a los tres pilotos bien juntitos ahí intentando pues tirar al máximo, sobre todo Zirael, que quería despegarse. Bueno, yo creo que eran condiciones diferentes, porque aquí Chefo yo creo que sí tiene alguna décima más que Jordi y Audet. Está viendo en pista y Jordi está intentando cerrar todos los huecos de la manera posible. Y al final... Y Zirael parece que trae alguna décima más todavía, entonces se está juntando ahí, está haciendo cuello de botella. Fíjate, atención, porque Jordi va por el exterior Zirael. Ojito a Zirael, porque ya se va a colar, quizás todavía aguanta al interior, pero es que ha pasado por fuera. Menudo adelantamiento de Zirael Gunnunjan a Chefo Durán. Ahora atención, porque podría hacer lo propio con Jordi Aubert. Nos vamos hacia una nueva vuelta, falta de 4 minutos y medio. Adelantamiento de los buenos de parte del ucraniano Zirael, que es una bala en estos momentos y que me parece que nada lo va a parar, ¿eh? Atención, porque va por fuera otra vez. Y aguantando la frenada, intentando pues salir lo mejor posible de esa curva. De trampas nos dice nuestro amigo Bauer. Andrés. Nuestro amigo Andrés también. Pero sí que es verdad que parece que como si hubiera Chefo hubiera desistido.
tío de adelantar a Jordi y dice, inténtalo tú y Zirair, sí, a ver si eres capaz. Espérate, espérate, que Zirair está por el exterior nuevamente. Espérate, que está por el exterior. No lo puede atacar en este momento, pero ahora sí. Atención, porque se vuelve a colar. Y ahí está, por fuera. Por fuera lo adelantaba con toda la facilidad del mundo. Parece, parece que lo haga con un dedo. No es fácil. Hay pilotos que tienen la facilidad del adelantamiento. Yo creo que a Chefo le está pasando un poco como a mí me pasa en pista también, que nos cuesta un poco adelantar o verlo con facilidad. Hay pilotos en la vida real como Hamilton, que realmente es que es brutal como la facilidad que tiene mostrando el coche y adelantando, ¿no? ¿Cómo ve el hueco? Y hay otros pilotos que nos cuesta un poco más, ¿no? Restan menos de 3 minutos para la conclusión de esta segunda carrera del día de hoy, esa última carrera por hoy en esta segunda ronda de este 12º campeonato de la Fanny Cup. Y madre mía lo que estamos viendo aquí. Nos dicen que Gurunyan tiene un segundo de diferencia, pues fácilmente. Sí, va a estar a otro nivel. Va a un ritmo destacado, está ya a más de un segundo de Jordi Aubert. Sí, más de un segundo lleva, creo yo, de ritmo. Con respecto a Jordi Aubert y a Chefo Durán, me parece que la carrera va a estar bastante sentenciada a partir de ahora. De momento vamos a centrarnos en esa batalla por la segunda posición, que ahí está Jordi y Chefo. Chefo que se está intentando colar por el interior. Tiene algo más de ritmo quizás Chefo, pero es lo que dices, ese buscar el hueco. La espina clavada de, sí, la espina clavada de no haberle podido adelantar cuando estaba atacando Zirair. Y va a volver a intentarlo, aunque ya cada vez le queda menos tiempo. Difícil atacar, sobre todo de una forma segura, ¿no? También algunos de los pilotos de aquí yo creo que les gusta más ser más limpios quizás que no hacer un adelantamiento arriesgado, ¿no? Sí. Dicen, a Jordi no le puede atacar en frenada. Efectivamente, es tema de contratrazada, de aprovechar esa salida de las curvas. Intentar pues quizás trazar mal la primera curva para trazar bien la segunda, ¿no? Bueno, a ver, depende, porque nosotros tenemos aquí una norma que si consigues el paralelo desde el punto de frenada, tienes derecho a la trazada. Entonces Jordi debería respetar la trazada de Chefo si ha conseguido el paralelo, ¿no? En el punto de frenada. O sea que no sé, hemos visto ahí algún movimiento un poco raro, pero bueno, al final si no reporta Chefo no se revisará. Bueno, vamos a revisar cómo está también nuestro amigo Ezequiel Cherminando, que está luchando con Diurca Sujar, el piloto argentino que se hacía con la victoria en la primera carrera, que parece que sigue 10º sin cambiar su posición de salida inicial en esta segunda carrera. Recordemos esa parrilla invertida para los 10 primeros. En esa primera carrera pues salen con los que acaban en esa primera posición, pasan a la 10ª posición en la segunda, y el segundo el 9º, el tercero el 8º, y así sucesivamente en esas 10 primeras posiciones que se invierte el orden de llegada para la parrilla de esa segunda carrera. Atención a Ezequiel, que se cuela por el interior. Ahí está atacando una manera pues bastante limpia, parece ser. Buen paralelo, buen adelantamiento a Diurca, y se hace con la 9ª posición finalmente Ezequiel Cherminando. Por su parte Xavi Pinsach, que ocupa la 8ª posición, también en batalla aquí en duelo con varios coches, y parece, bueno, ya tenemos paso por línea de meta. Se ha hecho con la victoria Zirair Gurunyan, no estaba pendiente del tiempo, perdonad. Victoria para Zirair, segundo Jordi Audet, tercero sí, Chefo Durán. Ya, sí. No nos hemos fijado, es que pasan tantas cosas que es difícil fijarse en todo.
Pues Zirair, ¿qué se hace con la victoria de esa segunda carrera? Lo vamos a enfocar. Ponemos aquí la información de piloto. Ahí está la victoria para el piloto ucraniano. Se ha trabajado muy bien estas dos carreras. Ha sido, sí, yo creo que ha sido de los pocos que ha podido, ha tenido un poco de suerte en el sentido de remontar y ver, ver huecos a la hora de adelantar. Es verdad que a Ezequiel terminando le ha costado un poco más. Orlando también se ha trancado ahí con Manuel Alves. Bueno, Xavi Pinchat remontado también, es verdad que se había puesto muy, muy atrasado. Y nada, muy buena carrera. Yo creo que han sido dos carreras también bastante limpias. Es verdad que hemos visto algún incidente, pero bueno, siempre hay algún contacto. Y de momento hemos visto que están terminando casi todos los pilotos, a pesar de la limitación de los 30 incidentes. Muy mentalizados los participantes que están en pista. Y yo creo que han disfrutado de lo lindo. He comentado por el Discord que quien quiera pasar a alguna entrevista, ¿no?, se pasa desde el canal de interviews. Si no hubiera nadie en breves minutos, pues nada, pues damos por finalizada la retransmisión. Muy bien, pues terminada esta segunda ronda de la Fanny Cup, esta segunda carrera también en este autódromo de Dubái, en estos Emiratos Árabes Unidos. La victoria para Zirair Gurruñán, se va a hacer con un puñado de puntos bastante grande en esta carrera. Ah, mira, por aquí tenemos a Roberto Gil. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Aquí, viendo la carrera. Bueno, muy entretenida y muy bien, como siempre. Roberto, si no te importa, iremos luego al canal de entrevistas para hacer las entrevistas pertinentes. Sí, no, yo estaba aquí pendiente para reiniciar servers y cosas de este estilo. Ah, vale, vale. Pues... muy buena retransmisión en cualquier caso, ¿eh? Se ha visto muy bien, muy finos. Muchas gracias. Como siempre. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a ya poner ese banner del campeonato para ir viendo a ver si podemos entrevistar a alguien. Vamos a echarle un vistazo aquí a lo de entrevistas. Parece que no hay nadie todavía unido. Nos esperaremos un ratito y si no, pues daremos la retransmisión por finalizada. Bueno, Frank, ¿cómo has visto tú la carrera? Cuéntanos. Pues nada, yo como siempre me lo paso pipa en la Fanny Cup. Da igual, a mí personalmente me da igual el coche, los circuitos, eso es una excusa para pasarlo bien. Yo creo que a muchos pilotos también que son asiduos les pasa lo mismo, da igual el combo que le ofrezcamos o el campeonato que le ofrezcamos, que ellos se van a apuntar sabiendo que la diversión está asegurada, como siempre decimos bajo... Pues así es, campeonato que de momento estamos disfrutando al máximo, una pasada las carreras y todavía queda mucho campeonato por delante, ¿no, Fran? Sí, la verdad es que una pena lo que le ha pasado a Xavi Pinchat en la primera manga, que yo creo que ha tenido rotura o algo, que ha tenido que pasar por boxes y ya le ha condicionado también mucho a la segunda manga, aunque ha llegado en octava posición, creo. Remontando muchísimos puestos. Y nada, yo creo que la parte intermedia Rubén Artiaga también da mucha batalla y suele ser muy divertida las carreras en esa parte ahí con Diurca, Manuel Alves. Es que fíjate que la parte intermedia, pero estamos diciendo pilotazos, ¿sabes? Que, sí. Que hay mucho nivel y muchísima igualdad. Totalmente, lo comentábamos, son pilotos que realmente tienen muchísimo nivel y es que es casi normal ver que los pilotos van así de pegados, porque es que todos tienen un nivel tan similar y ruedan en tiempos tan parejos que es una pasada como se ven las carreras. Además ese setup fixed, como se configuró para este campeonato,
Ese desgaste casi nulo de gomas y el formato al sprint, yo creo que condicionan también que estas carreras también sean tan emocionantes y tan de batalla, ¿no? Hemos visto un carrerón tras carrerón. Las dos primeras carreras fueron emocionantes, estas también han sido preciosas. Y bueno, iremos, si no te importa, iremos cerrando ya la retransmisión, Fran. Ok, perfecto, no hay nadie en el canal de entrevistas, pues nada, cerramos la retransmisión, recordar que la semana que viene no recuerdo qué circuito es, pero bueno, estaremos a la misma hora, el miércoles a las 10, empieza la quali, y nada, parrilla completa, ya sabéis que este campeonato está teniendo muy buena participación, Mid-Ohio, Short, la variante Short, Mid-Ohio, otro pedazo de circuito. No tampoco muy usado y esta variante menos y meter aquí a 30 pilotos con estos coches, con estos VTCR, WTCR, va a ser espectacular. Yo creo que nos vamos a divertir mucho viéndolos, ¿eh? Yo creo que va a ser una de esas carreras. Es un circuito así un poco estrechito, con mucha curva técnica. También tiene algún sitio donde se puede quizás intentar el adelantamiento. Yo creo que nos lo vamos a pasar bien. Pues nada, Bueno, pues desde vamos aquí. dando por finalizada esta retransmisión. Agradecer a todos los que me hayáis estado viendo en el Twitch. Llevaros la recompensa de los bidones. Y nada, en breve será subido el vídeo también a YouTube para tenerlo ahí, para quien quiera verlo también. Y nada, nos vemos el próximo miércoles. Venga, hasta pronto y agradecemos a toda la audiencia que se ha pasado por aquí a vernos. Mandamos un abrazo a todos los espectadores. Nos vemos el miércoles que viene y también pues vamos a hacer algún directillo por aquí por este canal. Así que si os interesa el Sim Racing, aquí estáis bienvenidos siempre. Un abrazo y un saludo. Hasta pronto.